Así es, Franz. Bueno, que se acuerda que le dije que sería bueno que hiciéramos una pequeña entrevista sobre Marx. Sí. La idea es la siguiente. Los jóvenes, los que tienen 30 años para abajo, en general, que son los alumnos que tenemos en las universidades, ya saben, ya se dan cuenta que el Marx del siglo XX, o el marxismo del siglo XX mejor, ya no funciona. No, no funciona. No. Que se dan cuenta, ¿no? Pero intuyen de que Marx no es eso, sino que hay más. No es eso. No. Bueno, entonces es también eso, ¿no? Pero lo que hoy pesa es lo otro. Exactamente, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces, la idea es... Sí, es otro Marx. Es preguntarle cómo usted llegó a ese Marx, ¿no? Que primero, cómo lo pensó, cómo lo desarrolló, segundo, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué le parece si al principio usted nos cuenta, nos narra, nos relata cómo llegó a Marx? Primero, en general. Y después de ello, ¿cómo llegó al problema del fetichismo? Y finalmente, para ver cómo usted ha ido desarrollando el problema del fetichismo en Marx y cómo se lo podría seguir desarrollando. Porque cuando yo doy los cursos de Marx y llego al tema, explico el tema, es lo que más impacta en las nuevas generaciones. ¿Es qué? Lo que más impacta. Sí. El tema del fetichismo. Ah, sí. No, es la crítica de la religión. Ahora, en los términos estos, uh-huh. que es Marx. Sí, ¿no? Sí, sí. ¿No? Es el tema, y yo creo que es el tema para Esquepa. Claro. No va a poder llegar a tener relevancia sin tocar este tema. Y eso es, capitalismo es religión. Claro. Y eso no dice solamente Walter Benjamin. Eso dice Marx. Claro. ¿No? Y muy interesante es el yerno de Marx, es un cubano. Sí, el Paul Lafargue. Sí, que tiene una cosa muy interesante. Paul Lafargue se llama. Sí, 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 sí. Y la Rosa Luxemburg también, ¿no? Es una tradición, pero marginal, dentro de la ortodoxia uh-huh. marxista, ¿no? Uh-huh. Como es este Althusser, ¿no? Es fatal. Sí. Que todo eso considera ideología. Sí, pues. Entonces, sí, y la Marta Haneke nunca ha captado eso. Uh-huh. Entonces, a partir de eso, ahora, por ejemplo, la discusión que estaríamos introduciendo en el siguiente sentido. Con Althusser y compañía surgió una falsa discusión en el sentido de hasta dónde Marx fue filósofo y cuándo empezó a hacer ciencia. En el sentido de que el Marx revolucionario o duro es el científico y no el filósofo, ¿no? Y hay gente que dice inclusive, ¿no? Marx hizo filosofía hasta 1863. Después de eso ya hizo ciencia, ¿no? Entonces, ¿hasta cuándo? 1863. Qué absurdo. Absurdo, pues. Y dice gente que está trabajando el mega, ¿no? Entonces, de ahí es de que, como mucha gente decía, ¿no? Marx más que científico, no es filósofo. O sea, Marx hizo filosofía cuando era joven. ¿Desde cuándo filosofía es lo contrario de ciencia? Y después no de eso, eso hizo ciencia, ¿no? ¡Qué ridículo! Sí, qué ridículo, pues. Entonces, fíjese, esa discusión de hasta cuándo Marx hizo filosofía y después cuándo hizo ciencia sería ridícula porque nosotros introduciríamos no solamente la siguiente hipótesis, en el sentido de que Marx hizo filosofía hasta el final de su vida. No, no solo eso, sino que también hizo crítica teológica hasta el final de su vida. Claro, lo que llama crítica del fetichismo es crítica de la religión. Exactamente. Del capitalismo. Claro. De lo que el capitalismo en cuanto a religión es. Eso es lo otro. Entonces, esta idea que terminó en los años 45 hasta 47, terminó Marx el problema de la crítica de la religión,
Y ahora pasa a la ciencia y la crítica de la religión, ya pasó. Uh-huh. Es absurdo. Claro. No, ahora vienen los dioses terrestres. Terrestres. No, ahí se acabó la crítica de la religión en su restricción al que le había dado Feuerbach, ¿no? El va más allá de Feuerbach. Y ya va más allá de Feuerbach, es lo primero que escribe en el prólogo de su tesis de doctorado. Uh-huh. Pero no es tan obvio, es obvio cuando uno ha hecho ya el análisis posterior de la cosa, ¿no? No, y ahí, es Marx, y sí. Y es ahora crítica de la religión, y que es crítica de crítica de los dioses terrestres, ¿no? Entonces, mercado, dinero y capital. Y ahí va. Y eso tiene, ha sido marginado. ¿Por qué? Y eso es realmente fatal. Para el marxismo ha sido fatal. Él tomó como el centro de la crítica de la religión la cuestión si Dios existe o no. Para Marx es irrelevante. Él dice, mira, él tiene una idea, que la religión va a morir cuando el comunismo se realiza. Y si existe Dios o no, eso no es la pregunta. ¿Sí? La gente tiene un Dios en cuanto todavía estamos en el problema. Y si no, no. Eso es diferente. Y claro, le convence, él se convence parte de Feuerbach. En Feuerbach, el hombre crea a Dios según su imagen. Lo invierte. Primero, eso es absolutamente cierto. El Dios de Reagan, el Dios de Hitler, el Dios de Trump. Y tú te das cuenta. Si ves a este Dios, te das cuenta qué imagen del ser humano tiene. Claro. Y que cambia. Eso es obvio. Pero eso no significa todavía que este Dios muera cuando yo digo eso. Porque todavía es el problema. Hay un Dios más allá de eso, ¿no? Y ahí creo es la central cita, es cuando Marx dice el ser humano es el ser supremo para el ser humano, que es textual también con Feuerbach. Mm. Pero no la segunda parte. Y por tanto, asumir el imperativo categórico de echar por tierra todas las relaciones en las cuales el ser humano es un ser maltratado. Uh-huh. Eso es otra cosa. Eso es la tradición judía. Uh-huh. De ver a Dios. Y ahí aparece inclusive un Dios, aunque Marx nunca menciona eso, que es el Dios cuya voluntad es que el ser humano sea el ser supremo para el ser humano. Que en contra de este Dios, Marx no puede ser. Uh-huh. El argumento de Marx ahí, pero él no usa, él no elabora eso. No sé si no se dio cuenta, lo que yo creo, él se da cuenta de cosas así. Si no le consideraba que no le convenía, y le tengo, yo creo que ahí tiene razón. Porque si dice eso, entonces los teólogos le van a quitar todo el pensamiento. van a invertirlo, cambiarlo, etc. Y no, mejor se va a morir. Yo creo, no está tan mal. Pero eso es
el Dios cuya voluntad es que el ser humano sea el ser supremo para el ser humano, en el sentido de esto, ¿no? De, de echar por tierra todas las relaciones en las cuales el ser humano es un ser perseguido, maltratado. Es el Dios judío cristiano presente en toda la tradición judía cristiana y siempre traicionado. Pues las propias tradiciones judías y cristianas lo traicionan todo el tiempo, ¿no? Pero nunca lo pueden eliminar porque está ahí, ¿no? Entonces vuelve y vuelve y vuelve, ¿no? Está saliendo algo. Y por eso la crítica de la religión de Marx es tan importante, porque llega ya, en el fondo llega a la posición del Papa. Porque el Papa dice todo el tiempo, el ser humano está en el centro, no Dios. Eso es más lo que dice Marx. Solamente Marx no podría hablar, discutir mucho con el Papa, porque el Papa va a decir, es la voluntad de Dios, es que el ser humano sea el ser supremo, no el ser humano. Y entonces, pero si eso se acaba, y la crítica marxista de la religión se ha acabado, ¿no? Ya hoy, ya esta discusión si Dios existe o no, en ninguna parte se hace en serio, ¿no? Entonces ya puede ser otra cosa, ¿no? ¿Y cómo llegó usted a descubrir este tema en Marx? Porque en la década del 60, del 70, no era algo habitual. La discusión era más materialista, en el sentido materialista de la palabra, ¿no? Mira, yo llegué por el estudio de economía. Y hice primero mi diploma, ¿no? El título de economista, y después me fui a estudiar la Unión Soviética, pero en un instituto anticomunista, ¿no? No, para no decir guerra fría, no era explícitamente de guerra fría. Uno de los profesores era miembro de la Academia de Ciencias en Moscú. Claro, él que hacía literatura, no de los economía, etc. Pero no era totalmente cerrado. Y el filósofo era de la escuela de Frankfurt, cercano, ¿no? Pero ahí me llamó una cosa la atención, que a nadie que no conoce economía le llama la atención, porque nadie le cuenta. El modelo central de la escuela neoclásica, ¿no? Que aparece a partir de fines del siglo XIX, ¿no? Y que va en contra de la economía clásica de Adam Smith, Ricardo y Marx, ¿no? Y esta fijación de neoclásica opera con un modelo de teórico, pero un modelo de la competencia perfecta. ¿Qué es la competencia perfecta? Y dijeron, dicen eso, ¿no? Siguen hasta hoy, es una especie de lavado del cerebro, ¿no? Un modelo de competencia perfecto es un modelo en el cual se supone que cada participante del mercado tenga omnisciencia. Entonces, ya, ¿ves? Ahí está el problema, ¿no? Ese es un concepto trascendental. Nunca se dan cuenta, nunca lo dicen, nunca lo analizan, pero es obvio. Y yo pregunté al profesor, cuando era estudiante, segundo año, etc.
que me parecía tan raro que tengan todo conocimiento perfecto. Ah, no, esa es solamente una cosa heurística, no, no tiene que ver. Pero nunca le acepté eso. No, jamás. Heurística no significa que sea relevante, ¿no? Es heurística, evidente. Pero, ¿por qué la heurística lleva a eso? Haz esto. Ya. Y ahí me di cuenta la teoría de la... de la competencia perfecta es nítidamente ideológica y religiosa. Esos son dioses, uh-huh. los participantes en el mercado. Entonces, aquí está la cosa directamente adentro y todo es fetichismo. ¿No? Y con eso empecé a pensar, ahí no funciona. Y entonces estudié eso, y después en Berlín, cuando en el Instituto de Estudios de la Unión Soviética, y ahí estudié en serio Marx. Yo había leído el Manifiesto Comunista como con 16 años. Después de la guerra, el nazismo había terminado. Yo tenía 14 años cuando terminó. Y ahora aparecían estos libros. Entonces yo compré eso. Mi padre, un conservador católico, pero no neoconservador, ¿no? Era un conservador. Me ve eso y dice, eso tienes que leer. Eso es un libro muy importante. Y no hay que conocer el enemigo, ¿no? Me apoyó mucho y me dio otras cosas. Y era estos, si lo tomas, esto, conservador del tipo de los conservadores franceses, Brentano, Bernanos, perdón. O del inglés que era el sí. ¿Cómo se llama? El del con los cuentos que cuenta del padre. Son humanistas, conservadores, que no aceptan el neoliberalismo, el liberalismo. Pero están muy abiertos, ¿no? Entonces, de ahí es un ambiente, ahí empecé en este tiempo. Pero ahora en Berlín, ahí empecé a discutir, entonces, lectura de Marx. Y eso era este instituto que era en contra del marxismo, etc. Pero el estudio era serio. Yo leí la primera vez todo el Capital, todo lo Grundrisse, ¿eh? Todo lo leí ahí y lo discutimos. Después Engels, pero después Lenin y Stalin. Y yo estuve en este instituto como 6 años, como estudiante de que ha hecho su licenciatura, y después ahí hice un estudio de 2 años sobre la Unión Soviética, después hice mi tesis de doctorado, y en 61 terminé la tesis de doctorado, y me quedé todavía como asistente de investigación hasta 63, ahí me fui a Chile y me quedé ahí en América Latina. Ya, este estudio era clave para mí. Ahí yo me di cuenta, por fin, es economía. Y no
cómo ganar plata. Yo realmente estos estudios hoy, en gran parte, son estudios cómo ganar plata. No, cómo funciona la economía. No tienen juicio sobre la economía, nada. Y los juicios sobre la economía se eliminan en nombre de Max Weber, que esos son juicios de valor. Y la ciencia no puede hacer juicios de valor. Pero ahí, este Marx me fascinó. Y empecé a analizarlo, y entonces me pidieron ahí, yo como era después asistente de investigación, que era en el fondo investigador, y el profesor consiguió plata para financiar nuestros investigaciones. Y ahí trabajé sobre la ideología soviética, pero ahora en relación a lo que es la competencia perfecta. Entonces, frente a la competencia perfecta, ahora el comunismo. También una sociedad perfecta. Entonces, ¿dónde está el problema? Claro, hay que analizarlos. Hay que saber lo que significa. Pero los dos tienen estas imágenes de la perfección. Y ahí aparecían teorías de la planificación económica, de planificación perfecta. Y la planificación perfecta es sumamente parecida a la planificación a la competencia perfecta. Y yo adelanté eso. Entré con un conflicto con el profesor, porque se podría decir que eso es un concepto trascendental, pero cuando es comunista, pero no cuando es nuestro, ¿no? Y me decía un día, yo no tengo interés de formar comunistas aquí en el instituto. Porque los comunistas no decían eso. No decían que era un concepto idealizado, un trascendental. Y lo excluyeron, nunca lo dijeron, igual como los de nuestro lado con la competencia perfecta, estaban también siempre. Y la discusión era muy poca. Había un autor que me gustó mucho, que hizo la primera vez en los años 30 este análisis crítico de lo que es la competencia perfecta. Morgenstern se llamaba, que después es uno de los autores de la teoría de los juegos, que quería evitar esta construcción de los perfectos, y entonces sustituirlo por la teoría de los juegos y hacer fundar la economía sobre la teoría de los juegos. Eso no resultó, la teoría de los juegos sí, pero no podía sustituir. Pero de todas maneras es una grandiosa teoría y era un irónico que tenía ahí. Entonces, le digo, imagínense si todos tienen conocimiento perfecto, ¿por qué conversar? y entonces dice, suponte un detective está detrás de un criminal y sabe perfecto lo que va a hacer el criminal. Pero el criminal sabe perfecto lo que va a hacer el detective. ¿Qué van a hacer? ¿Y sabes lo que decía? Están paralizados. Porque cualquier cosa que les ocurre, el otro ya sabe. Entonces, ¿cómo pueden actuar? Y el mercado, y muchas otras cosas, son juegos, son relaciones estratégicas.
una relación estratégica que no puede haber si hay competente, si hay conocimiento perfecto. Entonces, echémoslo, ¿no? Es un artículo genial, de 20 o 30 páginas, ¿no? Era un alemán, el tipo. Pero lo publicaron enseguida. Él era un alemán judío que a tiempo se escapó. Y ese artículo se publicó entonces en inglés y se hizo muy famoso. Y es para leer cualquier persona y para entretenerse. Eso es una cosa excelente. Ya, y ahí estaba muy cerca del problema de la crítica de la teología. No podía ser una simple copia de Marx. Pero una crítica de Marx que yo creo que permite darle realismo, un nuevo realismo a la crítica de la religión de Marx. Y entonces empecé con eso, con conceptos como planificación perfecta, competencia perfecta. Después viene la teoría de la firma perfecta. Son todos conceptos trascendentales. Por lo tanto, tienen un carácter utópico. Comunismo no es lo mismo que planificación perfecta. Comunismo también es algo utópico, pero vivimos la utopía. No hay manera de no pensar en términos utópicos, pero hay que saberlo para no caer. Y ahí empecé con discutir ahora la crítica de la religión de Marx y ver que Marx la lleva a criticar el fetichismo. Y ahora podría hacer todo eso, como criticar el fetichismo. Y en este tiempo empecé a escribir sobre el fetichismo entre los dos sistemas, ¿no? Y el gran fetichismo del crecimiento económico, ¿no? De ahí me viene eso. Es decir, es muy antes de llegar aquí. Pero llegué aquí, ahí estaba obvio. Que eso, la teología de liberación necesitaba eso. Que era ingenuo con el reino de Dios. Era lo mismo. El reino de Dios es una construcción de estos. Y en este segundo artículo que yo te mandé, ¿no? Ahí lo expongo, ¿no? Que todos nuestros enfoques, sean ideológicos o no, operan con conceptos de este tipo, ¿no? El nirvana de los budistas, el Tao de los taoístas, la Pachamama de los bolivianos, todo. Entonces, tú no puedes jugar uno en contra del otro. Y todos son imposibles en términos de realización. Son, sí, concepciones que te permiten, que te permiten concebir los valores que tú necesitas para convivir. Ahí aparecen grandes imaginaciones en el caso de la competencias perfectas, muy, muy negativas, ¿no? Yo creo que tampoco es de la planificación perfecta, ¿no? Pero estas grandes, como el comunismo, el reino de Dios, el reino del Mesías, reino mesiánico, el nirvana, la Pachamama, pues, esos son humanos.
es la humanidad transformada en algo trascendental y al frente al cual uno se define. Es el ser humano como ser supremo para el ser humano que se formula ahí. Y ahí entonces me ocurrió eso. Claro. Que, Marx, el problema de Marx no es el ateísmo. El problema de Marx es la ubicación de este humanismo, que es el ser humano como ser supremo para el ser humano, entonces el humanismo de la praxis, después derivar por tierra a todas las relaciones en las cuales el ser humano debe ser maltratado, etc. Uh-huh. Eso hay que ver ahora cuál me interpreta mejor, claro, en determinadas situaciones. No tengo una pelea con los, ni con la Pachamama, aunque alguien sea cristiana, ni con el Nirvana y ni con el Tao. Son la manera como ellos ven esta misma problemática y desde el punto de vista de ellos revela cosas que desde otro punto de vista no se revelan. No, tú no estás en... tú no tienes que misionar a nadie. Porque estamos en este, ahí tenemos un mundo trascendental, ahí de convivencia, y que no de planificación económica o de planificación del mercado, etc. Pero que necesitamos para enfrentarnos con las instituciones de hecho, con el mercado, con el Estado, etcétera, ¿no? Entonces aparece ahí ahora una posibilidad de formular proyectos. Pero formular proyectos sin utopía no se puede. Uh-huh. Pero tampoco se puede si se cree que la utopía es el proyecto. Uh-huh. Entonces fallas. No, Marx se da cuenta de una perfecta convivencia es incompatible con dinero. Ya, y ahí yo creo que eso es la gran problemática uh-huh. del pensamiento de Marx, que él cree que a pesar de todo eso se puede. Uh-huh. Con eso han destruido mucho del socialismo. Uh-huh. Pero si tú te das cuenta, reformulas y ahora tienes un marxismo diferente. Claro. Y que es, a mi entender, el marxismo de hoy. Claro. En su último artículo, usted suelta una hipótesis que va en este sentido, que usted dice, ¿no? A Marx, digamos, hasta el manifiesto del Partido Comunista, todavía habría pensado en términos del mecanismo de las instituciones como una posibilidad para producir una revolución. Pero que después, especialmente cuando empieza a trabajar el capital, Marx cambia. La perspectiva de la revolución ya no es desde la perspectiva del mecanismo de las instituciones, sino que es desde la perspectiva del sujeto. El sujeto de la praxis, sí. Que es donde le aparece la realidad o la presencia ausente. Él se da cuenta, ¿no? Pero no lo elabora. Ahora, que sería bueno que explicara muy bien esto, porque usted sabe, el marxismo del siglo XX, especialmente el marxismo soviético, partió, digamos, políticamente desde la perspectiva de este Marx al manifiesto del Partido Comunista, en el sentido de que es posible la revolución cuando se producen instituciones que posibilitan la revolución, ¿no? Y entonces serían que revoluciones sin la participación activa o sin tomar en cuenta la actividad del sujeto, la acción del sujeto, sí, sí, el sí, ser humano como sí. sujeto, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces pensar que, por decir, digamos, ¿no? Ahorita estamos en el capitalismo, pero cuando estemos en el socialismo, o sea, de una institución a otra institución, entonces el ser humano ya está libre. Sí, pero ahí todo es sujeto y no hay instituciones. Exactamente. Y eso es lo fatal. Y hoy
este sujeto, que Marx es el que lo descubre, ¿no? Con su crítica de la ley, pero que no le, da, no le, no le sabe dar su, su campo de acción. Yo creo hoy aparece, sí. Porque hoy ya no estamos con la ilusión de poder abolir el matrimonio, la propiedad, el Estado. No, eso se... Bueno, de repente hay algunos que todavía sí, eso, pero no, en general no. Entonces, lo que necesitamos desarrollar es eso. Y ahí viene recién el sujeto de Marx. Exactamente. Ahora, como praxis. Hoy, yo creo que hoy empieza. Entonces, me llamó mucho la atención en su último trabajo, esta perspectiva que usted asume y dice, ¿no? Una cosa es ver un proceso de transformación desde la perspectiva de las instituciones, o sea, desde arriba como observador, dice usted, y otra cosa es ver el problema de la transformación desde la perspectiva del sujeto, sí, que está padeciendo una forma de dominio en la cual a él, porque está padeciendo esa forma de dominio, le aparece a gritos la ausencia de la realidad que él está deseando. Sí. Entonces la perspectiva es otra, ¿no? Sí, y lo desarrolló mucho la Rosa Luxemburg. Aparece de alguna manera en la escuela de Frankfurt. Artículo, no, en el penúltimo, en el que va a leer el día miércoles usted, ahí suelta una hipótesis, está dicho de modo marginal, ¿no? Pero yo lo agarro de modo central, en el siguiente sentido. Toda la modernidad, sin excepción, dicen que en la modernidad hacemos el pasaje del mito a la razón. En esto es que ahora la razón es secular. Sería todo el proceso de secularización, ¿no? Sí, sí. Entonces, sí. Usted dice ahí de frente, ¿no? No hay secularización. No es nada secular. Lo que hay es divinización. O sea, ¿la divinización de qué? Del mercado. Sí. Entonces le decía yo en una cartita que le escribí, le decía, entonces hay un doble movimiento. En este caso, todo el discurso supuestamente secular o secularizante sería ideológico encubridor de este proceso de divinización del mercado y sus instituciones. ¿Que por qué no nos habla un poquito al respecto? Ah, mira. En Marx, yo creo que siempre es clave para mí esta cita. El ser humano es el ser supremo para el ser humano y junto con su concepción de lo que es el imperativo categórico. Eso hay que esconder. Claro. Eso se esconde. No necesariamente que el ser humano es el ser supremo para el ser humano. De por sí no, sino vincularlo con lo segundo. Por ejemplo, toda la modernidad es eso. El mismo liberalismo, ¿dónde está el centro? Es el ser humano. Pero no el ser humano de Marx, sino el individuo, el propietario. Claro. Y si tú pones al propietario en este lugar, entonces es el mercado. Claro. Pero entonces el mercado no es ningún fetiche. Esconde nada. Dice lo que es. El ser humano es el ser supremo para el ser humano. Es decir, la propiedad es el mercado. Es el ser supremo para el ser humano. No, parece lo mismo. Y es en contra de eso que Marx pone la segunda mitad de la frase. Ser humano, digamos, ser el ser humano, el ser supremo para el ser humano, significa este imperativo categórico, según la cual hay que derribar todas las relaciones en las cuales el ser humano es un ser
detestable, explotado, etc. Entonces, el centro es el ser humano, no el propietario. Y el ser humano en cuanto un ser que sufre y que tiene que vivir y que no puede vivir y que no lo deja muchas veces vivir. Hay que hacer vivir. Y el fetichismo es precisamente la negación de eso. No, todo está dicho en cuanto que el individuo, como propietario, tiene libertad absoluta para ejercer su autoridad. Y el que no es propietario, que no sirve. ¿Para qué? Sí. Y ese es muy bruto, muchas veces, ¿no? Que los que no pueden vivir, conseguir sus condiciones de vida en el mercado no merecen vivir. Claro. Y bueno, yo no sé, no voy a citar ahora mucho. Eso dice Adam Smith. Eso dicen los neoliberales mucho más brutal todavía que Adam Smith. Adam Smith lo dice también brutal, pero de hecho, cuando discute problemas, tiene mucho sentido humano todavía, ¿no? No es un neoliberal. Uh-huh. Aunque tiene elementos que para el neoliberalismo son así nomás usables, ¿no? Pero el neoliberal hace ahora todo eso y nada más que eso. Entonces, el que no logra vivir no tiene ningún derecho de vivir. ¿Qué se muera? Y lo dicen, Hayek dice, ¿no? El control de la población no puede renunciar al hambre y a la enfermedad. Uh-huh. yo recuerdo una reunión que había hace bastante años, hace más de 20 años en Cairo, de las Naciones Unidas sobre el problema de la explosión demográfica, ¿no? Y ahí se levantó uno de los tipos y dice, la explosión demográfica es originado por el Servicio Nacional de Salud. Es una barbaridad. Entonces, los elementos necesarios para reducir la humanidad que se necesita reducir, uno lo quita. ¿Qué es eso, no? Yo lo leí en el diario, pero ni una protesta, ni un análisis, nunca, ¿no? Tú lo puedes decir estas barbaridades. Greenspan, que era el banquero, el gran banquero del Banco Central de Estados Unidos, de la FED, ¿no? Decía eso, es que no haz nada y nunca, mejor que se mueran. Así dice. Es que no haz nada significa lo que logra nada. Ni se logran lo suficiente para... Entonces hay que... hay que dejarlo morir. Y lo dice explícitamente, mañana lo voy a citar. No, entonces, y ahí llegamos al, digamos, a lo que es la verdadera diferencia entre esta tradición, Adam Smith hasta el neoliberalismo, y Marx, por las diversas etapas, errores también del pensamiento marxista que aparece. El pensamiento marxista parte de la necesidad de asegurar la vida humana y de la naturaleza. Marx es el primero que dice, el capitalismo,
entonces el capitalismo desnudo sabe desarrollar solamente las fuerzas productivas, sacrificando, destruyendo la naturaleza y el trabajador. Uh-huh. Eso es hace casi 200 años, ya casi. Uh-huh. No, hace 150 años. Lo primero lo publica en 67, son 150 años. Hoy todo el mundo está de acuerdo. Aunque en el capitalismo, hoy lo tendríamos que formular un capitalismo salvaje, del tipo neoliberal. Uh-huh. ¿No? Yo creo que hoy hay que formular un poco diferente. Pero es el salvajismo del capitalismo neoliberal lleva a eso. Y la mayoría de los científicos y de la gente, todos están de acuerdo. Hoy, lo otro, y ahí, tú, Marx, tienes tú un pensamiento a partir de la vida. Si quieres vivir, viva. Pero viva de una manera tal que puedas vivir, y no equivoques. No te hagas nietzscheano. No, hágate, si quieres, Pachamama, y yo soy, si tú eres, y no, todo lo que hay. Pero no lo otro, ¿no? Uh-huh. Y este punto de vista de Marx, que él tiene frente a todos los problemas de la población también, ¿no? Ahí se mueren y se los deja morir. Eso es destrucción de la vida, y la vida tiene el derecho de vivir. Por quien vive tiene el derecho de vivir. Y eso, este derecho es la base para juzgar. A partir de eso se juzga sobre nuestra sociedad y sobre la naturaleza. Uh-huh. Y cuando se hace eso, entonces uno descubre por qué Marx hace teoría de la plusvalía. Porque la plusvalía es que un grupo se adueña de un producto que es necesario para que todos vivan. Es robo, es explotación. En la teoría económica ni neoclásica, pero de burguesa en general, no considera eso jamás. Porque en cuanto que lo dice, termina. Se transforma en crítica, claro, del capitalismo, ¿no? Entonces, y Marx va parte de eso, y los marxistas del siglo XX han olvidado eso. Por eso dejaron la teoría de la plusvalía, y con eso la teoría del valor trabajo. Eso todo me di cuenta en mi estudio en Berlín, porque ahí estábamos ya con el problema del medio ambiente, estaba empezando y todo eso, ¿no? Uh-huh. Y era claro, eso es otra cosa, no se puede. Y entonces viene, hace falta intervenir el capitalismo de una manera tal que no pueda hacer realizar este proceso de destrucción. No, ya con la abolición del capitalismo yo estaría mucho más cuidadoso. Uh-huh. Pero el neoliberalismo sí, el capitalismo salvaje sí. Por lo menos hay casos donde algo de esto ocurrió, como por ejemplo el periodo después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ahí tú tienes 30 años. Uh-huh. De un enorme esfuerzo de intervenir el mercado de una manera tal que funcione, que es hasta los años 70, ¿no? Con Reagan se borra todo, ¿no? Entonces viene este salvajismo de la globalización. Pero en este tiempo la reconstrucción de Europa
sin eso jamás habría sido posible. Pero ahí se abrió el mundo, ¿no? Propios países del tercer mundo, etcétera, en todas partes. Había un intervencionismo que tú tienes presente aquí, ¿no? Hoy, nadie del Partido Liberación Nacional se atreve siquiera a proponer una política como lo hizo Don Pepe, porque va a ser tirado por extremismo de izquierda. Claro. Eso es, no, tú estás de acuerdo. Sí, señor, sí, señor. En Alemania lo mismo. Tú no puedes hoy, el Erhard era el ministro de Economía y su colaborador era Müller. Si tú lo haces presente hoy, te echan. De cualquier demo, tú no solamente no puedes ser demócrata cristiano, socialdemócrata tampoco. Los socialdemócratas ni se atreven siquiera a pedir lo que se hizo en los años 50, 60 y 70. Y es el tiempo que yo viví como chico, y mis padres se habían muerto cuando yo era 20 años. Logré estudiar, etcétera, sin ningún problema. Todos, era un sistema impresionante. y en todo el mundo ahí empezó la política de planificación, etcétera, ¿no? Las universidades, sistema de educación pública, sistemas de salud pública, ¿no? Aquí es Calderón Guardia, ¿no? Que tiene hasta todavía hoy tiene un hospital. Claro. Pero eso es lo mismo. En este tiempo se abrió. Uh-huh. Y en los años 80, con primero Pinochet, hay que ver. El primero que lo terminó eso es Pinochet. El segundo es Margaret Thatcher. Y el tercero es Reagan. Son tres. Uh-huh. Y dos. Pinochet nunca lo mencionan. Eso es el primero. Claro. 73. Ahí vino el barbarismo. Y hoy, no copiar lo que se hizo en este tiempo. No, nunca se puede copiar. Pero sí, enfocar esta necesaria intervención en los mercados como condición para vivir. Vivir la gente y vivir la naturaleza y seguir existiendo como humanidad. Y la visión está en Marx, está presente desde el chico. El chico que hace su prólogo a su tesis de doctorado. Y ese es un punto de vista que es radicalmente diferente de Max Weber. Max Weber, todo eso es juicio de valor y la ciencia no puede hablar de eso. Él habla de responsabilidad, pero es absolutamente irresponsable. Max Weber es el irresponsable. Bueno, también hay irresponsabilidad en el desarrollo socialista, ¿no? Yo creo que abolir el Estado, etcétera, tiene un problema de responsabilidad. Pero el irresponsable después es Max Weber. Uh-huh. Elimina toda referencia a esos valores básicos de la vida. Sí. Uh-huh. Entonces, esto es de decisión, si hay un sistema de salud o no, es tratado como si prefieres Coca-Cola o Pepsi-Cola. Claro. No es vida muerte. Marx juzga todo bajo el punto de vista vida muerte, juicios vida muerte. Y eso no. Max Weber elimina a
Además, en este tiempo había cierta presencia de eso, inclusive todavía en las tradiciones cristianas de la Edad Media, ¿no? Había mucho, ¿no? Pero se eliminó totalmente. Y no sé si conocen a Hans Jonas, que sí, escribió el principio de responsabilidad. Responsabilidad. Él es absolutamente irresponsable, sí, porque se basa en Max Weber. Y ataca a Bloch. Es en contra de Bloch ese libro. Es en contra de Bloch, que dice, es el principio de esperanza, claro, el principio de vivir. Y él es el irresponsable. Y puro de Max Weber, y entonces una incapacidad total, sí, sí, de ver esta problemática vida-muerte, que hoy para nosotros es por todos los lados actual. Ya, quizás estamos, ¿no? Y se acuerda que una vez discutimos de cómo es que esta problemática que introduce Weber ingresa en el marxismo a través de los alumnos de Weber como Lukács. Exacto. La teoría del valor, trabajo, y viene a esta porquería de teoría de valor, utilidad, que nunca ha tenido un significado teórico. El significado es lavado del cerebro. Pues, teóricamente no tiene. Entonces, ahora, tú has visto esas cosas, ¿no? Cuando escribiste este libro, ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿se acuerda que estábamos hablando de un marxismo solapadamente weberiano? Sí. Que habría, por vía formalización, quitado este contenido ético presente en la obra de Marx, gracias a la cual, en parte, hablaríamos del fracaso del marxismo del siglo XX, por haberle creído más a Weber que a Marx. Exacto. Creían realmente, con esta responsabilidad de Max Weber, podría vivir. Elimina la problemática de vivir o no. Pura problemática instrumental. Claro. Que ni puedes atravesar la calle con un criterio así. Porque ahí tienes que ir nomás, de un lado al otro y ni fijarte que estás en peligro. Y que miras si hay auto o no. No lo miras y ni llegas al otro lado. Porque la vida es siempre cuestionada. En todo proceso de realización de medio fin. Pero se puede siempre también recuperar la vida, ¿no? Entonces, pero tienes que hacerlo. Y para eso tienes que intervenir estos mecanismos del mercado y de la de la instrumentalidad. Y si no, no hay nada que hacer. Y ahora, Franz, después de todo lo que usted ha hecho, ¿cuáles son los proyectos nuevos? ¿Cómo más usted continuaría? No, yo creo, quiero seguir un poco todavía con eso de la crítica de la religión. Pero ahora hacer la pregunta, ¿cómo tienen que ser las ciencias sociales para responder a la problemática a la cual Marx empezó a responder? Aunque la respuesta de Marx no se puede copiar. Pero eso es el problema, el monstruo de lo de que se trata. Entonces, una ciencia social capaz de discutir eso, entonces una ciencia social que sea no weberiana. Claro. Entonces, tienes que ir más allá de Max Weber, y eso no le quita nada de grandeza. Tiene muchas teorías que mucho valen la pena. Pero este punto que para él es clave, este punto no.
Y ahí Max Vivo cambia totalmente su significado. ¿Cómo tiene que hacerse? Tiene que definirse las ciencias sociales. Sí, en el sentido este, usted estaba diciendo. En el sentido de juicio, introducir juicios de vida-muerte. Sí. Y hacer claro que están por encima de los juicios instrumentales, medio fin. Sí, que se acuerda que yo hago una distinción a partir de esto que usted dice, hay que distinguir ahora entre juicios de hecho ónticos, que serían los medio fin, y los juicios de hecho ontológicos, que tienen que ver con toda la realidad. Sí, ¿no? Entonces ahora sería, hay que partir de juicios de hecho, no ónticos, sino ontológicos. Por ejemplo, el calentamiento de la Tierra. No, pero yo prefiero decir vida-muerte. Juicios vida-muerte. Ese sería el criterio ético con el cual se evaluaría los juicios de hecho ontológicos. Por ejemplo, el calentamiento de la Tierra es una evidencia para todos, no es una evidencia para unos cuantos. Claro, y no. Entonces... Ahora, ¿cómo evaluamos eso? Es a través del juicio vida-muerte. Del juicio vida-muerte, ¿no? Y el juicio vida-muerte constituye ética. Sí, eso. Y eso hay que plantear como posible centro de la ciencia social. Uh-huh. Y ahí la economía tiene que ser claro que es una ciencia social, que no es física. Uh-huh. Se creen siempre que son como físicos. Sí, sí, sí. Una cosa absurda. Uh-huh. Totalmente absurda. Pero de eso vive. Uh-huh. Sí. Sí, me parece bien eso. Eso sería articulación que usted ha hecho de la crítica, por un lado a Weber y por otro lado a Popper. Sí, sí. Sí, es lo mismo. Popper es más primitivo que Max Weber, pero... Es la misma dirección. Yo prefiero Max Weber mil veces porque vale la pena discutir. Él es un gran pensador. Sí. Y Popper no es. Por lo menos no le encuentro eso, ¿no? Y tú ves, Popper se acabó cuando subió Reagan. Uh-huh. ¿Qué decía Popper? Que todo el mundo libre. ¿Quién quiere el cielo en la tierra? Produce el infierno. Bien. Pero Reagan hizo coalición con los... coalición con los fundamentalistas apocalípticos. Uh-huh. Que prometen hacer cielo en la tierra. Uh-huh. Y entonces no podían seguir con Popper. No podían decir, ¿ver quién quiere el cielo en la tierra? El infierno en la tierra. Lo han hecho, eso sí. Pero son ellos ahora. Y es una simple argumento, yo diría mítico, o no mítico, no es un argumento demagógico. Uh-huh. No es, pero Reagan ya no usa eso. Uh-huh. Entonces, de todo eso no quedó nada. Quien quiera el cielo en la tierra, produce el infierno en la tierra, no pueden decir. Y ahora el Trump también está haciendo, hasta has leído su discurso a la Asunción. No. Mira, hay tres grandes sistemas que son milenaristas. Primero el nazismo. Segundo el Reagan. Y el
tercero es, habló, lo llamo al milenario. No, no, es, son tres. Reagan hace lo mismo, ¿no? Dice, no, es la ciudad, Estados Unidos es la ciudad en sí, en las... En la colina. En la colina. Eso es el milenio. Y ahora Trump hace lo mismo. Y Hitler hizo lo mismo. Yo he vivido los 1000 años del nazismo, duraron 12 años. De 33 hasta 45. Eso fue. Y los de Reagan, yo no sé cuántos años duran. Y de Trump, cuántos años van a durar. No sé. Pero son... No, no, yo no quiero. Bueno, Franz. Ya. Ha estado muy interesante, muy bonito, muy lindo.